San Pablo presenta la reflexión del pan de la palabra. Agosto 2013. Intención general. Para que los padres educadores ayuden a las nuevas generaciones a crecer con una conciencia recta y una vida coherente. Intención misional. Para que las iglesias particulares del continente africano, fieles al anuncio evangélico, promuevan la construcción de la paz y la justicia. Unidos para siempre. El autor del matrimonio es Dios mismo, que creó hombre a su imagen, los creó varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Estas verdades se las recuerda Cristo a los fariseos, que para ponerlo a prueba le preguntaron si era lícito divorciarse. No contentos con la contestación negativa que les dio nuestro Señor, se atrevieron a insistir. Entonces, ¿por qué Moisés prescribió en entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Jesús les dio entonces una respuesta contundente. Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza de corazón de ustedes, pero no era así al principio. A ese punto intervinieron los apóstoles y uno de ellos exclamó: si tal es la condición del hombre respecto a su mujer, no conviene casarse. Y Jesús aprovechó la ocasión para hacer una aclaración. Aunque la vocación al matrimonio es la más común, se dan excepciones, pues algunos nacen inhábiles para el matrimonio, otros no lo son porque fueron mutilados por los hombres, y hay también quienes de manera libre actúan como si fueran inhábiles para el matrimonio, pero lo hacen a causa del reino de los cielos. Con esta puntualización, Jesús aludió a los que son llamados al celibato voluntario para dedicarse de lleno al servicio de Cristo y de su reino. No es esta en verdad fácil de comprender, por eso Jesús precisó que no todos entienden este lenguaje, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. La palabra en tu vida. En el libro de Josué, capítulo 24, hallamos un resumen de las victorias obtenidas por los israelitas hasta establecerse en la tierra prometida. Pero Dios hace la aclaración: esto no se debió ni a tu espada ni a tu arco. Soy yo quien les dio una tierra que no cultivaron y ciudades que no edificaron, y comen los frutos de viñas y olivares que no plantaron. Los invita pues a vivir en el santo temor de Dios y a servirlo con integridad. Esta es una producción de Grupo Editorial San Pablo, México.